Llegamos a lectura del versículo 12 y 14. Me sentí contento cuando vi entrar por ahí al hermano David Molina, gloria a Dios. Vive Dios, aleluya, con Chalí, gloria a Dios, aleluya. Y la otra nena también. Gloria a Dios, que Dios lo continúe bendiciendo, hermano David. Amén, gloria a Dios. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Gloria a Dios, aleluya. Poder de Dios. La poderosa palabra del Señor le hace en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria, alabanza. Dios el Padre nuestro. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Padre, en este momento, por esta preciosa oportunidad que tú me das nuevamente, Padre mío, de predicar tu palabra. Esperando que tú pases el carbón encendido por mis labios y dé palabras a este pueblo, Padre mío, que tiene necesidad de oír palabra tuya. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros. No permita que palabras salgan de mis labios para ofender, para herir al hermano, para que salga triste, enojado de este lugar, sino para que salga edificado, Padre mío, a través de la palabra que tú traes, Padre. Espíritu Santo, toma control y dominio de nuestras vidas en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Vive Dios. Como tema a las palabras que Dios me dé en esta tarde, le voy a poner: para alcanzar mi meta tengo que olvidar el pasado. Santo. Y ser positivo. Aleluya. Para alcanzar mi meta yo tengo que olvidar mi pasado. Aleluya. Y no solo eso, ser positivo a lo que viene del presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué Dios me dio a predicar de este tema? Porque un año se está por despedir y hay otro año que está por entrar. Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por eso yo le decía al Señor: Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar, Señor? Dirígeme tú. Poder de Dios, aleluya. Porque yo sé que el pueblo tiene necesidad y yo también. Y yo quiero que tú ministres a mi vida. Gloria a Dios. El año que está por entrar pone delante de nosotros un gran territorio que podemos conquistar, hermano. Ya este año lo que le queda es un día, pero el año que está por entrar tiene un vasto territorio el cual tú y yo podemos conquistar. Cada uno de nosotros tenemos capacidades que todavía no hemos descubierto. Hay talentos que están sin desarrollar. Tú tienes capacidades que en este año, como tú no te lo propusiste tú mismo, desarrollarla, no la pudiste desarrollar. No la pudiste descubrir. Hay talentos en ti que tú tienes, que tampoco lo pudiste desarrollar, porque tú lo pusiste de tu parte. Pero como dice el tema, hay que olvidar ya lo que quedó atrás. Porque lo que tú hiciste en un año completo, no lo vas a hacer en un día. Y hay que olvidar todo lo que quedó atrás. Así que, ¿verdad? Talentos que puedes descubrir. Y talentos que hay sin desarrollar. Otros tienen el talento enterrado. Pero si tú te lo propones, en este año va a ser decisivo para ti. Porque este será tu año de victoria. Aquellos que tienen el talento enterrado, que saben que tienen talento, pero lo tienen enterrado. Yo te digo que si tú te lo propones, este es el año decisivo para ti. Gloria a Dios. Este es el año, vive Dios, aleluya, que Dios te va a usar si tú dejas que Él te use. Si tú buscas, vive Dios, aleluya, la paz espiritual, que empieza a desterrar el talento que tú
Eufrates. ¡Gloria! Poder de Dios, aleluya. Porque ya, como te dije anteriormente, lo que no has hecho durante el año, ya no lo vas a poder hacer. Pero hay un año que te brinda un vasto territorio por delante para tú descubrir. Santo, aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Oh, poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que no te lamentes por lo que no pudiste hacer. Santo. No te estés lamentando por aquello que tú no pudiste hacer en este año. Y piensas en lo que tú vas a poder hacer en el año que se aproxima. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Y dice, hay potenciales que lo pueden transformar de una persona ordinaria en una persona extraordinaria. Santo. Hay potenciales en tu vida que te pueden convertir de una persona ordinaria. Una persona ordinaria es la persona que todos los días está haciendo lo mismo. Que teniendo talento, gloria a Dios, aleluya. Santo. Teniendo habilidades y capacidades, nunca hace nada. Santo. Esa es una persona ordinaria. Gloria a Dios. Pero si tú te lo propones este año, tú puedes ser una persona extraordinaria. Santo. Cuando tú te propones hacer algo, gloria a Dios, y dejas la timidez tuya atrás, deja el pasado atrás, y tú dices, este año yo me propongo hacer lo que no hice en el año pasado. Santo. Voy a poner de mi parte, gloria a Dios. Tú pasas de ser una persona ordinaria a una persona extraordinaria. Ponerle Dios, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere ver en ti. Que tú dejes de ser el mismo cristiano de antes, que vienes y te sientas en esa banca, dice gloria a Dios y aleluya, escuchaste la palabra, saliste por ahí, te fuiste para tu casa, te acostaste y más nada. Santo. Ya Dios quiere que tú seas diferente. Aleluya. Dios quiere que tú pases de ser ordinario a extraordinario. Porque tú tienes mucho que dar. En ti hay mucho que dar que tú no has podido descubrir. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú descubras lo que Dios ha puesto en ti, entonces tú vas a ser extraordinario. Poderle Dios, aleluya. Yo no conocía tantas cosas que habían en mí, hermano. Yo no las conocía. Pero me puse en las manos del Señor. Vive Dios, aleluya. Y pasé a ser de estar sentado, vive Dios, aleluya, en una banca, de estar debajo de haciendo cosas que yo podía hacer. Pasé a ser a una persona extraordinaria para el Señor. Porque antes yo no me podía parar, hermano, a predicar la palabra con la libertad y con la soltura que lo estoy haciendo ahora. Gloria a Dios. Porque yo propuse en mi vida ser extraordinario para el Señor. Gloria, alabanza a Dios. Dejar de ser ordinario sino, y ser extraordinario para el Señor. Oh, poderoso y grande tú eres, Señor, aleluya. En este año que entra, si tú te lo propones con la ayuda de Dios, llegarás a ser el cristiano que tú deseas ser. Porque mira, hermano, hay muchos que dicen, yo deseo cantar para el Señor como canta el hermano Ángel, como canta diferentes hermanos que cantan para el Señor, lindo, gloria a Dios, aleluya. Y tú dices, yo deseo hacer eso para el Señor, yo deseo predicar como predica fulano. Y no es malo, hermano, tú deseas predicar como predica fulano. Gloria a Dios. Pero si tú te lo propones, si tú te lo propones, Dios te va a usar. Gloria a Dios, aleluya. De acuerdo a tu capacidad. Quizás no te ponga, vive a predicar como predica fulano, sino mucho mejor que él. Con mucha más unción si tú la buscas. Poderoso poder. Pero eso depende de ti. Eso depende de ti. Si tú te propones ser el cristiano que tú deseas ser en este año, eso tiene que salir de dentro de ti, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Llegarás a ser el cristiano que tú deseas ser. Quizás tú ya estás cansado de estar sentado en una banca. Sacúdete como la gallina. Sacúdete, mira, como el burrito cada vez. Mira, sacúdete. Alabanza. Oh, gloria a Dios.
Y tú verás que lo que hay de extraordinario en tu vida va a salir a lucir. Oh, poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Ya está bien de que el enemigo te tenga pisado, písalo tú a él. Ya está bien de que el enemigo te tenga ahí pisado y no te deja levantar. Tú puedes, levántate, tú puedes. Oh, poderle Dios, aleluya. Este año levántate, proponte ser extraordinario para el Señor. Y verás que muchas cosas tú tienes que tú vas a descubrir. Según cuando tú estás pasando el desierto de pruebas, tú descubres en ti fortalezas que tú no conocías. Porque mira, cuando tú estás metido en la prueba, ahí tú descubres muchas cosas que tú no conocías en ti. Porque ahí tú te encuentras solo. Ahí tú te encuentras solo y ahí tú tienes que pelear por tu vida, porque nadie va a pelear por ti. Oh, poder de Dios. Entonces es que tú empiezas a descubrir capacidades en ti que tú no conocías. Oh, poder de Dios, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida, gloria a Dios, aleluya, que tú empiezas a descubrir los talentos que hay en ti, las capacidades que Dios ha puesto en ti, para que las pongas en obra para la obra del Señor. Vive Dios, aleluya. Grande es mi Cristo. Pablo le dijo a los filipenses: yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero voy a luchar para alcanzarlo. No me voy a detener. Vive Jesús. Como que dice: yo no me voy a detener hasta alcanzar lo que yo quiero. Gloria a Dios. No me voy a detener. Y tú debes decir lo mismo, hermano: yo no me voy a detener hasta que yo alcance lo que yo quiero para el Señor. No me voy a detener, aleluya. Me voy a olvidar de todo lo que está atrás. Porque eso fue lo que dijo Pablo: me voy a olvidar de lo que quedó atrás y me voy a extender. Y no hay diablo que me detenga, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que tú tienes que proponerte en este año: me voy a olvidar de todo aquello que quedó atrás. Ya lo que quedó atrás, ahora me voy a extender a alcanzar aquello que está delante de mí. Aleluya. Oh, poder de Dios, aleluya. Deja de estar lamentándote tanto. Aleluya. Deja de cogerte pena tú mismo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si tú te coges pena en el medio de la prueba, en el medio del desierto, vas a morir. Aleluya. Oh, poder de Dios, aleluya. Sacúdete y olvida todo lo que está atrás y levántate, que tú puedes. Tú puedes, gloria a Dios. Oh, poder de Dios. Para tú alcanzar tu meta, te tienes que olvidar del pasado, de todo lo que ha quedado atrás. Vive Dios y es tan positivo que vas a alcanzar lo que tienes frente a ti. Oh, poderoso y grande tú eres, Señor. Oh, qué grande, qué lindo es mi Cristo. Gloria a Dios, aleluya. No me voy a detener hasta alcanzar lo que está delante de mí. No me voy a detener. Y nadie me va a poder detener para no alcanzar lo que está frente a mí. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, cuando yo estaba allá, vive Dios, estudiaba, que yo corría. Mira, hermano, yo decía: yo voy a empezar a correr y hasta que yo no llegue a la meta, nadie me detiene. Vive Dios, aleluya. Y eso es lo que tiene que proponerse cada cristiano. Mira, hermano, empieza a correr y no permitas que nadie te detenga. Si tú te caes, levántate, vive Dios, y proponte llegar a la meta. ¡Aleluya! Olvídate de lo que quedó atrás. ¡Aleluya! En cierta ocasión estaba viendo yo en Puerto Rico unos Juegos Panamericanos y había una carrera, no sé si eran los 10.000 metros, y una rusa, creo que fue, se cayó en medio de la pista, gloria a Dios, y le faltaban como 150 metros para llegar. Ella iba adelante, se cayó, todo el mundo le pasó por el lado. Vive Jesús. Y todo el mundo se quedó a la expectativa. Aquella rusa se olvidó de lo que quedó atrás, se cayó. Pero aquella rusa, mire, se lesionó.
lesionó una pierna, pero ella miró la meta y dijo, yo voy a llegar. Empezó a gatear, empezó a arrastrarse, hermano. Oh, poder de Dios. Todos los demás atletas habían llegado. Y el público, al ver que aquella rusa seguía arrastrándose, el público se puso en pie. Oh, poder de Dios. Ella no se detuvo. Ella siguió arrastrándose hasta que pasó la meta. Y le dio aleluya. Todo el pueblo la victorió. Todo el pueblo la victorió. Oh, poder de Dios. ¿Por qué? Porque llegó la marcha por mucho. Llegando a tú no permitas que lo que dejaste atrás te pierda de vista lo que está al frente. Aleluya. No permitas que el pasado te detenga, no, hermano. Reprende al diablo. Aleluya. No permitas que el pasado te haga perder lo que tú tienes en el futuro, en el presente, hermano. No, levántate. Aleluya. Oh, poderoso y grande tú eres. Oh, poder de Dios. Ahí lo que Pablo quiso decir, mira hermano, que se olvidaba de lo que estaba atrás y se extendía lo que está al frente. Quiere decir que me voy a olvidar de lo que no pude hacer en este año. Mira, yo me voy a olvidar que yo no pude hacer en este año. Olvídate lo que no pudiste hacer. Oh, poder de Dios, aleluya. Jesús. Porque si te pones a pensar, te va a ser obstáculo para lo que tú te propones hacer para el próximo. Y planifica lo que vas a hacer en el año que entra con la ayuda de Dios. Aleluya. Olvídate lo que no pudiste hacer, pero planifica lo que tú vas a hacer en el año que entra con la ayuda de Dios. Santo. Y tú verás que si te lo propones, tú lo vas a lograr. Yes. Amen. Tú vas a poder echar hacia adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Pero una cosa sí tuvo Pablo, que fue sincero con la confesión que le hizo a Dios. Hay que ser sincero, hermano, con la confesión que tú le haces a Dios. Sí, Señor, aleluya, gloria, alabanza a Dios. Pablo fue sincero. Le dijo, yo me voy a olvidar de todo lo que quedó atrás, pero sí una cosa lo voy a hacer. Me voy a extender a alcanzar lo que está delante de mí. Y nadie me va a detener. Pablo fue sincero con su confesión con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Tenemos que ser, hermanos, sinceros con la confesión que se le hace a Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Santo. Poder de Dios, aleluya. Porque tú sabes una cosa, a Dios tú no lo puedes engañar. Y al prójimo, el prójimo te conoce. El prójimo te conoce y tampoco tú lo puedes engañar. Oh, poder de Dios. Y tú mismo tampoco te puedes engañar porque te conoces. Santo. Así que yo tengo que ser sincero con la confesión que yo le voy a hacer a Dios. Vive Jesús. Para este año que viene. Tengo que ser sincero conmigo mismo. Gloria a Dios. Y ser sincero con el prójimo. Sí, Señor. Oh, poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. Porque mira, hermano, no podemos disimular nuestras faltas, porque otros no las van a descubrir. La falta que nosotros tenemos, nosotros no la podemos disimular. Oh, aleluya. Porque si otro te la descubre, otro te va a criticar más. Pero si tú reconoces cuáles son tus faltas, otra persona no te las puede venir a decir. Porque ya tú sabes cuáles son las faltas que tú tienes. Y como tú las conoces, pues tú tratas, no dejes de luchar contra ellas y vencerlas. Pero no trates de ocultar las faltas que tú tienes, porque otro te las va a descubrir. Otros te la van a decir. Oh, poder de Dios, aleluya. Mira, hermano, Dios ve nuestro lado oscuro, pero nos ayuda a alcanzar lo que nos proponemos ser. Dios sabe cuál es tu lado oscuro, pero ese lado oscuro ya quedó atrás. Dios sabe cuál es mi lado oscuro, pero ese lado oscuro mío ya quedó atrás. Entonces Dios nos va a ayudar a lograr lo que nosotros queremos hacer. Alabanza a Dios. Poder de Dios. Aleluya. Pero hay muchos, hermanos, que viven toda la vida con el lado oscuro. Toda la vida andan cargando el lado oscuro del pasado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Y por eso es que no se pueden levantar. Por eso es que no pueden progresar. Aleluya. Porque si andas pensando solamente en el lado oscuro, tú andas en oscuridad, tú no
tú eres, gloria al Señor. Deja de estar pensando en tu lado oscuro. Mira, ya Cristo lo enterró. Santo, ya Cristo se lo llevó. ¿Por qué estás cargando con algo que ya Cristo lo enterró? Aleluya. Por poder de Dios, aleluya. ¿Por qué estás llevando una cruz que Cristo la tomó por ti? Poderoso tú eres, gloria a Dios. Para lograr la victoria en el presente tienes que olvidarte de todo eso. Y tienes que poner tu mente positiva, gloria a Dios, aleluya, a lo que hay frente a ti. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Para que tú veas qué grandes cosas Dios va a hacer en tu vida, gloria a Dios, aleluya. Te tienes que proponer, gloria a Dios, a seguir hacia adelante. Oh, poder de Dios, cuando tú y yo somos nosotros mismos, otros nos van a apreciar mejor. Cuando tú eres tú mismo, tú misma, cuando eres tú mismo, otros te van a apreciar mejor. Santo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres tú mismo, tú eres sincero. Eso, amén. Aleluya. Y cuando tú eres sincero, otros te aprecian mejor. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Pero cuando tú no eres tú mismo, dice la Biblia que eres un hipócrita. Cuando tú no eres tú mismo, dice la Biblia que tú eres un hipócrita. Entonces otro no te aprecia. Santo, alabanza a Dios. Vive Dios. Pero tú sabes qué lindo es cuando una persona vive Dios, aleluya, se conoce a ella misma y es ella misma, gloria a Dios, que no está fingiendo. Entonces te empiezan a apreciar. Te empiezan a apreciar cuando nosotros nos conocemos nosotros mismos, otros nos aprecian. Oh, gloria a Dios, aleluya. Nos aprecian mejor aunque tengamos un lado oscuro. Amén. Aunque tú tengas un lado oscuro y tú eres sincero, otros te aprecian mejor. Aleluya. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Porque no hay nada mejor que la sinceridad. Amen. No hay nada mejor que la honestidad. No hay nada mejor que la verdad. Oh, poder de Dios, aleluya. Y cuando tú eres esa clase de persona, mira, todo el mundo olvida tu lado oscuro y estás viendo el lado que tú estás alumbrando. Gloria, aleluya, alabanza. Que es aquel donde este mensaje te quiere llevar a que tú empieces a alumbrar. Vive Dios, aleluya, de este día en adelante, gloria a Dios, aleluya, y deja de estar pensando, oh, gloria a Dios, en todo lo malo que tú hiciste en este año, o lo que no pudiste hacer, vive Dios, y empieces, vive Dios, a mirar al frente. Aleluya. Qué grande mi Cristo, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué meta tú te propusiste para este año? Vive. Y no la pudiste lograr. ¿Qué metas te propusiste? ¿Las lograste o no las lograste? Por poder de Dios, aleluya. A lo mejor te propusiste tener un mejor trabajo. A lo mejor te propusiste tener una mejor educación. Te propusiste tener una casa. Te propusiste dedicarte más a la oración. Por poder de Dios, aleluya. Te propusiste asistir más al templo. ¿Pero qué pasó con todo eso que tú te propusiste? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Qué pudiste hacer de todo eso que tú te propusiste? ¿Lo pudiste cumplir? ¿Lo pudiste realizar? ¿Lo pudiste llevar a cabo? Aleluya, bendito Dios. Probablemente no pudiste la mayoría de las cosas hacerlo. Pero como te digo, no te entristezcas, olvida el pasado, viene un nuevo año, tienes un vasto territorio por delante. ¡Aleluya! Sé tú mismo, oh, gloria a Dios. ¡Bien! Aprende a confiar en ti mismo, primero en Dios y luego en ti, en las capacidades que Dios te ha dado y las fortalezas que Dios te ha dado. A Dios, gloria, a la gloria. Oh, poderoso y grande tú eres, gloria a Dios, aleluya. Cuando tú te propones algo con la ayuda de Dios y tú echas hacia adelante, tú lo puedes alcanzar. Santo. Oh, poder de Dios, aleluya. Pero no te entristezcas por lo que no pudiste hacer en este año. Estás con vida todavía. Y mientras hay vida, hay esperanza. No te entristezcas. Reprende al diablo y dile: diablo,
Oh, gloria a Dios. Pero una cosa sí le tiene que decirle: aunque te me pongas de frente, te voy a quitar. No, pero... si te me pones de frente, te voy a quitar, te voy a tumbar la cabeza. Ay, oh, gloria a Dios. Te voy a tumbar la cabeza así, que no me pongas de frente, porque estoy decidido a hacerlo. Oh, poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Yo sé que muchos hermanos en este año han pasado pruebas tremendas. Y muchos, gloria a Dios, están como la palmera cuando le pasa la tormenta con las hojas, mire, con las pecas así. Pero están de pie. Pero están en pie. Están en pie. No han caído. Están en pie. Están en pie. Oh, por el nombre de Dios, todavía estoy de pie. Le puede decir Satanás, me tiraste, me sacudiste. Oh, gloria a Dios, pero estoy de pie y voy para adelante. Oh, poderoso y grande tú eres, Señor. Poderoso y grande tú eres, Señor. Aleluya. Lo que no pudiste hacer, vive Dios, aleluya. Proponte en este año que lo vas a hacer con la ayuda del Señor. Gracias, Jesús. Hay un secreto, hermano, para lograr las metas que te llevarán al éxito. Porque todo tiene un secreto, hermano. Todo en esta vida tiene un secreto. Todo. Vive Dios. Aleluya. Yo hablo de mí, yo no hablo de nadie. En mi vida de atleta, mire, el secreto para yo llegar al éxito, que por la gracia de Dios, aleluya, yo pude conquistar en la vida del mundo. El secreto era que yo tenía que darme a mí mismo a la práctica. Yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, para estar corriendo montaña arriba, montaña abajo, y luego por la tarde meterme en la pista otra vez, 2 o 3 horas. Mira, hermano, que mire, que de cansancio, mire, a veces yo no, hasta lo verde que tenía, lo tenía que vomitar. Por el esfuerzo que yo hacía. Ese era el secreto de la victoria. Tú quieres victoria en Cristo, te tienes que sacrificar. Amén. Vive Dios, aleluya. Tú quieres echar para adelante, te tienes que sacrificar para tú conseguir lo que tú quieres. Y no permitas que Dios lo permita, lo que Dios ha dado. No lo permitas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Jehová. No lo permitas. Sí, Señor. Te tienes que parar firme a Satanás y decirle: lo que me robaste es este año que está pasando, prepárate, que este año yo te lo voy a quitar porque es mío. Amén. Esa bendición es mía y nadie me la va a quitar. Yo te la voy a quitar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tienes que decirle como le dijo David a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Estás tú, oh, gloria a Dios, has prosperado y has ofendido. Aleluya. Y no solo eso, me vas a decir como le dijo David: y hoy cortaré tu cabeza. Tanto. Y tu carne se la daré a las aves del cielo que se la coman. Tienes que cantar victoria antes de la batalla. Amén. Tienes que cantar victoria antes de que llegue el año. Tienes que decir: en este año, si Dios lo permite, yo voy a estar en victoria. Oh, gloria a Dios. Grande y poderoso Jehová, gloria a Dios, aleluya. El secreto del éxito, hermano, en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado de Jehová. Sí, Señor. Aleluya. Y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su santo templo. Qué lindo, Jesús. Ese es el secreto de la victoria. Ese es uno de los secretos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: lo que tú demandes de Jehová, búscalo. Amén. Porque mira, hermano, que hay tantas cosas que mandamos de Jehová, pero no las buscamos. Entonces dice: yo no conseguí lo que estaba buscando. ¿Lo buscaste? ¿Lo buscaste? Porque dice la Biblia que el que toca se le abre. Al que llama se le responde. Y el que busca encuentra. Aleluya. Oh, poder de Dios, aleluya. Lo que le pidiste a Dios este año, tú lo buscaste, tú lo pediste. Santo. Oh, poder de Dios, aleluya.
Santo eres Jesús. Tenemos que pedir, pero tenemos que pelear para conseguirlo. Amén. Porque te digo una cosa, Dios no da nada gratis sin esfuerzo. Gloria a Dios. ¿Tú sabes qué le costó a Dios esta salvación? ¿Tú sabes qué le costó a Dios, aleluya, todas esas bendiciones que Dios nos da a nosotros? ¿Tú sabes qué le costó a Él? Su vida. Tuvo que ir al Calvario a morir por ti, por mí, para que tú puedas, para que tú y yo podamos obtener esas bendiciones. ¿Quieres bendiciones? Pelea por ella. ¿Quieres ministerio? Pelea por él. O por él, Dios, aleluya. Tienes que pelear por él. Para que puedas conseguir lo que Dios quiere para ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es muy fácil pedir y sentar.